Profe, buenos días. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, sí, señor. Profe, quería de pronto hacerle una consulta el día de hoy. La temática será la explicación de los avances. En parte, sí. Porque es que, profe, hoy tengo una ponencia dentro de unas horas. Entonces, si por favor me permitiría pues exponer de primeras. Ah, listo, dale, no hay problema, entonces ahorita empiezas. Listo, muchas gracias, profe. Listo, dale.
Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, profe. Bueno, chicas, chicas, perdón, chicos y chicas, el día de hoy vamos a desarrollar y hacer la revisión de los avances. Ya les voy a compartir sus notas también. No las había compartido, ¿cierto? No, señor. Listo. Como tal, damos también inicio a nuestro tercer corte. Este corte se pasa muy rápido realmente. Son 5 semanas. Pero la cuarta son las sustentaciones del avance y la quinta es el parcial. Entonces tendríamos como de trabajo así bien solamente 3 y ya hoy se va uno. Entonces digamos que es muy rápido el corte. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a empezar a abordar algunos temas en cuanto a estrategias de producción, de comunicación, de distribución. Eso lo vamos a ver este corte. Vamos también a dejar unas exposiciones para este corte. Van a ser muy sencillas. Vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de sociedades que nos hace falta. Listo. Entonces, ya les comparto acá el Excel. Bueno, chicos, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces acá tenemos nota del parcial, 35%. Esta nota es la misma que el parcial, o sea, acá estas dos son la misma. Esta nota la puse general para el grupo, les puse un 4. Listo. Hay una tercera nota que es el taller de la revisión del avance del primero. Esto es el primer avance que hicimos en revisión al segundo corte. Esta nota total es de estas dos. Listo, está rojito. Tenemos la nota de exposiciones. La autoevaluación que ustedes me dieron la semana pasada y el avance. Listo. El total es la nota del corte. Entonces, porfa, revísenla. Profe, yo tengo un cero en el taller revisión avance y yo lo presenté. Me toca revisar la clase porque pues eso fue en clase. Si puse el cero, de pronto no estabas. Entonces me toca revisar la sesión. ¿Listo? Listo, profe, sí, porque he entregado todo hoy. Cero.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Ok, Nicole, listo. ¿Alguien más que tenga duda acerca de su nota? No, señor. No, profe. No, Bueno, listo. señor. Bueno, chicos. Como tal, entonces, yo estas notas las digito el día de hoy. Listo. ¿Ustedes tienen acceso a ver sus notas a la plataforma o no? Profe, de parte mía, no. Ok. Sí, señor. Desde la universidad, desde la página de la universidad, sí se puede. Ah, bueno, listo. Entonces pueden ahí revisar. Bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar puntualmente con las revisiones de los avances. Vamos a empezar con el grupo de Daniel. Listo. No nos vamos a demorar mucho en estas partes. Digamos que esto es algo que es un proyecto a la vez que es como personal. Quizás es como el modelo que ustedes le quieren dar a su propuesta, ¿cierto? Entonces, simplemente es basados en una herramienta de la gestión. Y pues la idea es ir revisando, ir mirando, cómo darle como ese modelo, darle ese sustento. Entonces, si quieren pueden presentar pantalla o me dicen y yo presento acá que los archivos los tengo por ahí a la mano. Sí, profe, sí, por favor, puede hacer presentar el trabajo. Ok. Bueno, entonces, listo, en el minuto. ¿Cómo está el título del trabajo de ustedes? Profe, pues yo lo tengo en la mano. No sé si. Porque sí, porque es que los tengo todos, pero no sé cuál es el de cada uno. Hay unos que sí están, por ejemplo, el de Ken Guerrero tiene el título del nombre de ellos. Está segundo avance, está proyecto empresarial, está avance de gestión salud ocupacional. Está avance SBR Sport. Yo creo que es Está el de Sport segundo Stream. avance. Segundo avance. Bueno, vamos a ver si es eso. Sí, ese es, creo. Sí, ese es. Bueno. Bueno, chicos, ahí pueden ver su trabajo. Listo, profe, sí, señor. Bueno, Sí, señor, profe.
Quiero que me hablen de los segmentos de mercado. ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes desean abarcar ese tipo de segmento? ¿Cuál es el problema que van a resolver? Ya empiezo aquí a bajar. Bueno, profe, principalmente establecimos un nicho de mercado, debido a que el nicho de mercado genera como esa adaptación hacia las necesidades del usuario. En este caso, pues serían de los entrenados, ¿no, profe? Esa se ve claramente, pues, esa adaptación que se realiza del entrenamiento, de la planificación, en base, pues, a los objetivos que el usuario desea. Por ese motivo, decidimos seleccionar e implementar, pues, el nicho de mercado en relación a a la segmentación de nuestro mercado. Ese segmento tendría una delimitación. Bueno, esa delimitación de pronto se puede clasificar diferentes poblaciones a las que vamos a impactar o a las que deseamos impactar. Digamos que esas poblaciones, sus divisiones hacen referencia a la población infantil, a la juvenil, a la adolescencia, al adulto y al adulto mayor, que esa sería como esa clara delimitación de la población. Ok. Bueno, ¿y cómo analizan ustedes las características geográficas, demográficas, psicográficas, conductuales, según ese segmento? Bueno, en relación a las características geográficas, principalmente o inicialmente se encontraba, pues, establecida en la capital de Colombia, Bogotá, que es donde se desea impactar inicialmente, desplegando, pues, los servicios a nivel local de manera presencial y semipresencial, con el fin, pues, de alcanzar una cobertura en el departamento de Cundinamarca, o sea que también se hace esa. Como dice, esos servicios a ciertos sectores que se encuentran aledaños a la capital. También, pues, se deben tener en cuenta las alianzas y convenios con instituciones y organizaciones con afines al fitness, o con esos afines que se tienen en común, y al entrenamiento y al cuidado, pues, de la salud, profe, también. En relación, pues, a la demografía, se considera como una de las grandes fortalezas de nuestra empresa, ya que cuenta, pues, con un novedoso emprendimiento, el cual permite un amplio rango de vinculación sin generar demasiadas restricciones o de pronto impedimentos para que la población se pueda asignar o vincular con nuestros servicios. Ya que, pues, digamos que encontramos que la práctica y el ejercicio físico, al igual que el entrenamiento, son como esos dos aspectos que se encuentran en función del cuidado de la salud en la población a nivel general. De esta manera, pues, digámoslo que esa importancia se puede implementar en cualquier población y no de pronto dejar por fuera o limitar la vinculación a los mismos, porque, pues, es de manera general, ¿no? La actividad física, el ejercicio es para todos, profe. Okay. Bueno, José David, cuéntame cuál sería la razón por la cual sus clientes elegirían su empresa en vez de otra. Listo, profe. La razón por la cual o los clientes escogerán nuestra empresa es porque, como dice ahí, como en las primeras líneas, la innovación que nosotros ejecutaríamos como la empresa es la constante actualización de la planificación deportiva, la actualización tecnológica e intelectual de nuestros entrenadores para con los clientes. Estando capacitándolos constantemente, ya que nuestra carrera se aprende todos los días.
También más abajo, una de las razones es que nos especializamos por realizar un buen proceso de producto-servicio, una buena relación, cumpliendo pues perfectamente lo que son los objetivos planteados por el cliente. También otra es que nos caracterizamos por lo que son los personalizados a domicilio. Sí, es decir, todos saben que muchas personas hacen personalizados a domicilio, pero no van en representación de una empresa y eso tendría bastante peso. Es decir, Voitech, Smartfit, donde realicen productos o personalizados a domicilio, pues se podría decir que ampliarían más su mercado de negocio, se harían un poco más grandes en lo que es su empresa. Entonces, eso es lo que nos va a caracterizar a nosotros, esa sería nuestra innovación, que los personalizados a domicilio vayan por parte de nuestra empresa. Y listo, profe, no sé, otra pregunta. En la parte de producto y servicio, pues es como la diferencia, que era uno de los puntos, y se puede decir que un producto es como aquel que tiene como atributos distintos para satisfacer lo que es la necesidad de final del cliente. Y un servicio es como en el ámbito económico y la acción o conjunto de actividades distintas a lo que es satisfacer determinada necesidad de los clientes. Entonces, es decir, producto es lo que ofrecemos y servicio es cómo lo ofrecemos. Listo, bien, válido. Bueno, última pregunta. Yo siento que el trabajo de ustedes me gusta, lo que están haciendo, lo están interpretando de buena manera, lo llevan y lo guían también de acuerdo al modelo Canvas y pues es una opción buena, es algo que está empezando como a dársele, se les está empezando a dar como esa base. Entonces es interesante, ¿listo? Y pues está completo realmente. Por parte de los canales, ¿qué tipos de canales, sí, utilizarían ustedes para ayudar a sus clientes, a sus potenciales clientes, a evaluar sus productos o, bueno, su servicio? Sí, profe, en relación a esa pregunta, se optó por implementar o responder a esas necesidades de la calificación de servicio a través de PQRs, principalmente establecidos por la página web o la página virtual que posee o que se pretende que tenga la empresa, y también a través de medios directos, los cuales se pueden hacer en las instalaciones físicas o vía telefónica, con el fin de recibir todas esas inquietudes, solicitudes, quejas, reclamos que el usuario o que nuestro cliente quiera comunicarnos, ¿no? Esto también pues, nos sirve para mejorar nuestros servicios, para mejorar la calidad del mismo y para tener en cuenta esas cositas que de pronto se tengan que modificar o transformar con el fin pues, de mejorar en nuestro servicio. Bueno, chicos. Listo. Bien, bueno, esta parte de ingresos, pero realmente no les voy a preguntar. Digamos que esto es como, digamos que una forma de evaluar y de poder, sí, quizás generar esos ingresos, como poderlos detallar, sí, es mirar primero la competencia. Entonces, digamos que ustedes se basan acá en Smart. Pues bueno, esa parte no les voy a preguntar. Sí, profe, como cuestión de ese pedazo, se hizo como una introducción de lo que nosotros hacemos, más la comparación que realizamos con Smartfit. Okay. Bueno, y por último, en estos recursos clave, ¿cuál sería su recurso más clave? O sea, hay varios, ¿sí? Pero ¿cuál sería el clave de ustedes? Profe, pues allí consideramos pues que todos son indispensables, ¿no? Pero
El más clave, pues desde el punto de vista del servicio que se ofrece, principalmente hace referencia a los humanos y a los intelectuales, profe. Ok, listo, valió, dejémoslo ahí, no hay problema. Bueno, chicos, el trabajo de ustedes estaba completo, lo pude leer en algunas partes, listo. Me gusta que pues igual van trabajando de la mano del modelo Canvas, van definiendo cosas puntuales, igual la idea es que ahorita al final lo podamos sustentar bien, bien chévere, bien interesante por medio del lienzo. Y posiblemente hayan algunas otras personas invitadas para evaluar los trabajos de ustedes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Listo. ¿Cómo lo sacan a flote ese día? Listo, profe. Listo, profe. Entonces, José David Pérez y Daniel David Roa. Listo, chicos. Esta va a ser la primera nota del tercer corte. Listo, está también en sustentación de su segundo avance. Bueno. Listo, profe. Profe, qué pena lo interrumpo. Es que, como lo había comentado inicialmente, pues tengo la ponencia y tengo que retirarme un momento. Listo, no te preocupes, dale. Listo, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. compañero. Bueno, chicos, ¿quién quiere Luego. continuar? Lo presento aquí el que está en la mano. Bueno, hoy con Sport Stream. Nicole y Diego Popayán. Ya comparto pantalla, profe. Bueno, si quieres compartir o yo lo tengo ya acá por Ah, si. sí, nos haces el favor. Gracias. Listo. Ver. Sport Stream. Bueno, regálenme un minuto que no sé qué le pasó a esto ahora. Paso.
Bueno, chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, qué pena, no sé qué le pasó a este internet ahora. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Bueno, chicos. Entonces, listo. Bueno, empecemos. Quiero que me cuenten. ¿Cómo definen su segmento de mercado? Profe, nosotros segmentamos el mercado referente a edad, sexo, ubicación geográfica, estado civil, nivel de ingresos, personalidad del cliente, gustos y estilos y los hobbies. Referente a que cada persona tiene gustos, tiene una personalidad y lo que nosotros buscamos es que nuestros productos, nuestros ecotours, sean relevantes a cada personalidad. Okay. ¿Y qué tipo de segmento, o sea, qué tipo de mercado sería? Nuestra población va desde familias, empresas y parejas, profe. Okay. Pero sería un mercado masivo, un nicho de mercado, un mercado segmentado, diversificado. Yo creo mayormente sería más sigue, profe. Bueno, entonces eso deben incluir. Incluirlo también acá en listo, segmentos, profe. ¿Listo? Sí, porque señor. Pues una cosa es basado en las características demográficas, psicográficas, que eso lo vimos, pero claro. También el tipo de segmento. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Bien, en cuanto a la propuesta de valor, ¿sí? ¿Cuál sería su innovación? ¿Cuáles serían las necesidades que ustedes satisfacen? Pues nuestra innovación, profe, es que somos una empresa que brindamos actividades para cualquier tipo de población. Es decir, muchas veces, digamos, la pareja, la familia quiere salir, entonces tiene una página para hacer actividades en familia. Quiere, no sé, que el adulto mayor también se distraiga, entonces tiene una página distinta para buscar esas actividades. Que el niño quiere hacer sus actividades deportivas, buscan una página, un recurso diferente. Entonces nosotros lo que buscamos es que nuestra empresa abarque todas esas actividades para facilitar esa y evitarles ese tipo de búsqueda en diferentes empresas, ya que pues la nuestra le brinda todas esas actividades que ellos buscan, tanto familiares como de niños, en pareja, adulto mayor, salidas ecológicas, actividades deportivas, actividades extremas. Entonces creo que pues por ahí es nuestro fuerte. Ok, listo. Bueno. Relación con los clientes. ¿Cuáles serían sus canales de compra? Pues tenemos dos, virtual y presencial, ya que pues ahorita como el cambio de pues lo del COVID y todo eso, ahorita se está implementando muchísimo fuerte en manejos de plataformas y vía virtuales. Entonces, por virtual se manejará pagos mediante mediante tarjetas de crédito. Exactamente. Y presencialmente ya se manejaría pues efectivo o ya por DaviPlata o Nequi, que son las herramientas pues más utilizadas y de mayor acceso a cualquier tipo pues de población. Ok. Bueno. Y dentro de esa misma relación con los clientes,
¿Eso tendría algunas categorías o digamos que eso es en general? Sí, tiene, solo manejamos dos categorías, cliente nuevo y cliente fiel. Digamos, en la parte de canales virtual, ya el sistema al principio cuando se realiza un nuevo usuario, entonces se realiza una única inscripción, ya si el mismo usuario requiere de otros paquetes o algunas otras actividades, ya la página, ya como sabe que ya tiene una preinscripción, entonces lo va subiendo de categoría pues a cliente fiel. Asimismo, pues el cliente, como ya tiene sus datos guardados pues en la plataforma o nuestra página, entonces así también, asimismo, pues para continuar teniendo esta fidelidad del cliente, la página le va a botar algunos descuentos, algunas promociones que no lo va a hacer con clientes nuevos. Okay. Igual, asimismo, en la parte presencial también. Pues nosotros pues manejaremos obviamente pues nuestro registro de los clientes que son nuevos y los clientes viejos, y pues por presencial o ya vía correo también se le va a enviar pues a estos clientes que ya son fieles, promociones, paquetes, descuentos y demás. Listo. Bueno, ustedes acá escriben una competencia para su empresa, ¿sí? Ahí, pues, imagino que tendrán productos similares o complementarios que les puedan ofrecer, como dependiendo también al lugar de localización, ¿cierto? ¿Cuál sería la estrategia basado en esa descripción de esa competencia para ustedes definir sus precios? Buscar tal vez convenios, no sé si le respondo la pregunta al profe. De pronto teniendo convenios o ya más adelante comprando nuestros espacios, obviamente pues ya los precios va disminuyendo, porque pues no será el mismo valor de un producto sabiendo que se presta en otra actividad y pues la empresa debe pagar un cierto porcentaje de alquiler o préstamo a pues tener nuestros mismos espacios. Okay, listo, sí, es válido y responde de una u otra manera, eso es una estrategia. Listo, respondes ahí a mi pregunta. Bueno. Bueno, chicos, bien, me gusta igual también el trabajo de ustedes, estaba completo. Cada uno, digamos que cada trabajo aborda muchas cosas desde sus campos, desde sus perspectivas, desde lo que ustedes quieren quizás plasmar. Se basan y tienen todo el tienen toda la sustentación con el modelo Canvas. Y pues eso es lo que vamos a ir ahí revisando y vamos a seguir trabajando. Ahorita, después de que revisemos todo, les voy a decir de qué manera va a ser la sustentación. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que va a ser el lienzo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Nicole y Dale, profe. Diego. Gracias. Bueno. Bueno, vamos con acá tengo el trabajo de Kevin Guerrero y Cristian Giraldo. Sí, profe. Listo. Bueno. Listo, ¿ya pueden ver la pantalla? Señor. Listo. Segmento de mercado. Bueno, chicos, tipo de Que nosotros segmento y hicimos. características. Ok, profe, sí. No, le quería comentar que pues nosotros lo que hicimos fue. Unificar el primer avance con el segundo. No sé si pues así esté bien. Sí, realmente es complemento, es lo que sigue, entonces sí, no hay problema. Entonces la mayoría están así. Ah, ok, perfecto. Listo. Bueno, pues para arrancar en segmentos de mercado, pues catalogamos, pues digamos, los diferentes puntos o los diferentes variables que hay en este ítem.
Pues digamos que uno de ellos es el mercado masivo. Digamos que es por lo que se maneja nuestra página web, ¿sí? Nuestra plataforma de ABB Coaching. Entonces, digamos que es fundamental porque, pues digamos que si no hay una buena distribución en un mercado pues netamente vacío, pues digamos que no se va a lograr esa proyección, digamos, pues a futuro, ¿no? Si digamos solamente es voz a voz o digamos por referencias, digamos que va a ser pues muy muy limitado y digamos que ahí vamos a decaer en ese proyecto, ¿no? Entonces necesitamos que ese mercado sea netamente masivo y pues pueda llegar a todas las partes, ¿no? Pues en grupos, en consumidores grandes, pues como lo vemos ahí. Ok. Y Sí, en bueno. cuanto a estas características, bueno, ¿cómo determinan o cuáles son estas características? Perdón, profe, no lo entendí. Bueno, Ah, bueno, digamos. entonces digamos que es. Señor. Dale, dale, sigue. No, pues este tipo de características, digamos que son para. Pues digamos para como hacia el cliente y pues hacia la empresa como tal, ¿no? Entonces digamos que se colocaron, pues netamente no tienen que ser, digamos, específicas, sino que igualmente es, digamos, es más para una visión que quiera tener el cliente, pues de la empresa como tal. Entonces digamos, tenemos pues la parte geográfica, que digamos, pues lógicamente estamos ubicados en una ciudad, pues la cual busca expandirse a más ciudades del país. Obviamente con visión hacia el extranjero, ¿no? Entonces vemos una parte demográfica, vemos una psicográfica, que pues como digo, no tienen que ser netamente exclusivas, pero pues digamos que sí hay que contextualizarlas pues para una mejor proyección pues de la empresa, ¿no? Bueno, ustedes sí, acá abordan precisamente todos los tipos de segmento. Digamos que el propósito y el modelo que ustedes quieren abarcar se puede masivo, sí, es cierto. Creería que sí, se pueden trabajar los diferentes tipos de segmentos, iniciando Sí, desde. señor. Precisamente como que este tipo de aplicaciones por lo general primero en pruebas, como en segmentos específicos, como en nichos de mercado. Sí, Sí, digamos señor, que sí. aplicaciones no se lanzan de una manera ya global ni mercado masivo. Primero se hacen como las primeras experiencias, se hacen como esas evaluaciones en algunas poblaciones determinadas, como para darla a conocer y ver cómo impacta, cuál es la retroalimentación de esto. Entonces, sí es válido realmente. Sí, Profe, iba a digamos decir algo. que sí. Señor. Dale, Cristian. Bueno, no, iba a decir algo que cuando el profe menciona que digamos que es una población específica. Por ejemplo, en nuestra empresa o el coaching, la idea de nosotros, digamos, hacer unas sesiones de las cuales nos sirve, digamos, para escuchar a nuestros clientes, digamos, de cuál es su objetivo. Por ejemplo, el objetivo es del cliente, por ejemplo, volver a empezar a crear una empresa, por ejemplo. Otro objetivo sería, por ejemplo, para aquellas personas que ya están avanzadas, pero entonces lo que quieren es, digamos, progresar más, o sea, no quedarse estancadas, sino progresar, tener proyectos más amplios, o sea, proyectos no, resultados más amplios, o sea, digamos que por ese lado, las sesiones nos ayudan a hacer eso, las sesiones nos ayudan a identificar el tipo de población y los diferentes objetivos que tiene cada uno de ellos. Ok, listo. Bueno. Bueno, por ese lado, pues digamos que funciona toda la parte de segmentación. Para su propuesta de valor, yo veo acá que ustedes igual abarcan todas las características, ¿sí? Y sí,
Las aplicaciones van desde la novedad hasta el diseño, la personalización, el estilo, todo, listo. Entonces acá esto es algo complejo porque tiene que marcar una gran diferencia de acuerdo a todo lo que hay en este, en estos sistemas, en esta, en todas estas aplicaciones también que pueden encontrar. Quizás les preguntaría cuál de todas estas proposiciones de valor, ¿cuál sería quizás la que más destacarían al comienzo para que de pronto sus potenciales clientes se decanten por ustedes? Bueno, profe, pues digamos que, y bueno, está como difícil esa pregunta, no la había pensado antes. No sé, tal vez, no sé, podría decir que el precio, pero digamos que eso es relativo porque digamos que pues hay mucho mercado en este sector, ¿sí? Entonces digamos, varían esos precios, ¿sí? Entonces unos están por debajo, otros están elevados, otros están por el medio, entonces digamos que no se podría marcar una diferencia. Entonces, digamos que por ese lado no. No sé, tal vez una novedad sería los tipos de entrenamiento que se va a ofrecer dentro de la aplicación, ¿sí? Entonces, primero, como decía el compañero, digamos, esa proyección de ver cómo se comporta el cliente, de la satisfacción de ellos, ¿sí? Pero pues también, digamos, brindando esos servicios que queremos tener. Entonces, como el entrenamiento personalizado, entonces entrenamiento a niños, bueno, a la población en general, sí, entonces niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Digamos que ahí es donde de pronto habría un poco de novedad y más en la parte presencial, diría yo. O sea, contratar el servicio de manera presencial. Entonces, ¿cuál es la necesidad de esa persona? Entonces, es eso, listo. Entonces, tal entrenador es profesional en esto, es lo que la va a dirigir hacia sus objetivos o hacia lo que él quiere lograr. No sé, tal vez por ese lado me identifico un poco más, que sería como un plus, sí, digamos, como algo diferente a lo demás. Lógicamente, pues sabemos que ya muchas plataformas pues manejan esto. De pronto no tanto así presencial o como lo queremos hacer nosotros, digamos, a futuro, ¿no? Digamos que estos son temas, digamos, que son de proyecciones más hacia un mediano o largo plazo, ¿sí? Donde ya la gente, digamos, pueda contratar el servicio que necesite mediante la aplicación o la página web, el canal digital que se esté utilizando, y pues listo. Entonces quiero esos objetivos, entonces ya no va a ser de manera que usted coge el celular y mira o una pantalla, sino que ya el entrenador dice, listo, entonces veámonos en tal espacio y empezamos a desarrollar. Entonces ya es como si fuera un menú, tal vez, como si fuera usted a pedir un tipo de menú en cualquier cadena, entonces va a ser algo similar, pues diría yo. Bueno, listo. Sí, ahí lo pregunto porque ustedes saben que en este sentido hay que marcar y hay que impactar con algo muy innovador. Entonces sí, es bueno potencializar mucho algo exclusivo, algo muy importante de esa propuesta de valor y poderlo ir basándose en eso. Ya después creo que se pueden complementar los demás. Pero pues ahí es un mercado fuerte. Es un mercado difícil de querer entrar, pero pues se puede marcar diferencias precisamente con muchas de las proposiciones que podemos encontrar ahí. Listo, entonces, ya sea el desempeño, la novedad, la personalización, la reducción del costo, ¿sí? La accesibilidad, todo eso pues ahí tienen elementos a la mano. Bueno, por último quiero preguntarles, de acuerdo a sus recursos clave, porque considero que acá es importante. Recursos... Pues, los recursos clave, tomamos tres. Pues el primero es recursos humanos. Pues, en los recursos humanos hace referencia, digamos, al como el ser humano como es. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra empresa Coaching, el objetivo de nosotros con los clientes es que no solamente ellos, digamos, tengan éxito en su empresa como tal, sino que ellos ya sean como líderes, que digamos tengan ese, ¿cómo explicarlo? Como ese miedo del pensamiento, como ese miedo de hablar. O sea, mejor dicho, nuestra empresa, lo que básicamente trabajamos
es la persona, o sea, digamos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus aspectos positivos para su empresa, para así en futuro, así su empresa no tenga ningún tipo de inconveniente, ya sea económico, ya sea institucional, etcétera. En los recursos físicos, pues digamos que nosotros tenemos varias sedes, ya sea en Colombia, a nivel internacional. Manejamos la aplicación app VIP. Como mencioné anteriormente, también manejamos las sesiones, conferencias para los clientes, para los que quieran saber cómo es nuestro trabajo. Y nosotros también manejamos los recursos intelectuales, que son las bases de datos, que son archivos personales o registros de transacciones. Ya cuando son registros de transacciones, ya es como la manera de pago y todo eso. Y ya todo lo que tiene que ver con contrato app. Y los recursos, nuestros recursos económicos, pues en nuestra empresa es como, o sea, digamos, nuestra base, nuestro sustento económico es ya por medio de los seminarios, conferencias, sesiones, ya que estas sesiones, digamos, se pueden manejar semanalmente. Por ejemplo, en las sesiones nosotros lo podemos aplicar 3 días a la semana o 5 días a la semana, dependiendo del cliente, de los objetivos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que mencioné anteriormente. La persona que recién empieza, digamos, a crear su empresa, ya en ese caso ya sería aplicar las sesiones, digamos, los 5 días a la semana y obviamente con el costo de carga de las sesiones y así sucesivamente se va, digamos, ¿se va a qué? Se va así como nuestro sustento económico. Lo mismo en las conferencias. En las conferencias se puede manejar, digamos, mensualmente, dependiendo ya de los temas y así sucesivamente. Profe, pues básicamente pues nosotros tomamos como nuestro sustento económico esas 3 fases, las sesiones, conferencias y las ponencias. Listo, chicos. ¿Tendrían quizás algún de pronto socio estratégico, algo alquilado? No sé, de pronto algo ahí dentro de esos recursos claves. Pues, profe, por ejemplo, bueno, otro recurso clave es, por ejemplo, nuestros convenios. Por ejemplo, los convenios en las universidades. O sea, los convenios en las universidades, un ejemplo, por ejemplo, ya con los estudiantes que quieran hacer las prácticas profesionales con nosotros, pues, como para que ellos vayan, digamos, integrando de cómo es nuestro trabajo. Cómo es nuestro trabajo, cómo es el proceso, cómo se hace, cómo hablarle al cliente para que, digamos, el cliente tenga confianza, sí, entre otros. Bueno, listo. Eso que mencionaste sería una buena estrategia quizás. De pronto también a la manera de impulsar también la aplicación sería algo interesante. Sí, profe, y también, ¿sabes? Y no solamente para que, digamos, por ejemplo, lo que dije anteriormente, lo de la universidad, no solamente para que los estudiantes hagan sus prácticas, sino que ya si ellos desean, nos quieren, y ellos ya a futuro, ya trabajen con nosotros o hagan convenios con nosotros a futuro. O sea, digamos que esa idea de nosotros con los estudiantes es que no solamente hagan las prácticas, sino que en un futuro ya trabajen como tal. Con todo lo que tiene que ver con el coaching. O sea, pues esa es la idea como en nosotros, no solamente en las universidades, en una sola universidad, sino en varias universidades, en las universidades más importantes de Colombia, pues la idea es esa, digamos, tener esa clase de convenio, no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional. Y así también va como, así va agrandando, por así decirlo, nuestro sustento económico. Y también ayudando a los estudiantes, digamos, para darles la oportunidad de trabajo también. Listo, chicos. Bueno, válido. Todo eso es válido y es importante. Se puede desarrollar, claro que sí. Bueno, no tengo más preguntas. Igual también está completo el trabajo. Listo. Ya iremos viendo las otras partes. A ver. Bueno, entonces aquí estaba Evin y Cristian.
Bueno, voy con. A ver qué trabajo tengo acá. Ángel de Jesús Castro Roa. Hola, profe. ¿Lo puedo compartir? ¿O lo tienes ahí en la mano? Ya lo tengo acá para presentarlo. Listo. Listo. Acá está. Listo. Bueno, segmento de mercado. Bueno, acá como tal, todas las características geográficas, demográficas, bueno. Bien. Bueno, cuéntame el tipo. ¿Cuál tipo de segmento sería? Profe, pues para mí un dicho de mercado, como atraer como personal. Ok, entonces hace falta ahí agregarlo, listo. Listo, listo, profe. Las características, haría falta la parte, todo lo que tiene que ver con la parte conductual, la parte psicográfica. Listo. La parte, bueno, geográfica y demográfica, digamos que acá lo podemos incluir, pero faltaría conductual y psicográfica, que sería delimitar la población. Pues, profe, la verdad, pues, digámoslo, si pronto va un poquitico más arriba, Ok. eso se va a tratar, digámoslo, no es una ciudad, es un municipio, digámoslo así, mi municipio, ya pues que el municipio no cuenta, pues, digámoslo, con una empresa o un proyecto de pausas activas. Entonces, yo creo que para una población de ¿cómo les explico yo? Hay muchas empresas, sí, pero más como empresas son como para los negocios que tienen dentro del municipio, ya que pues en los municipios no manejan ninguna salud ocupacional ni nada de eso, Bueno, como que sería como más referenciado. sí, digamos que esa parte es válida, pero entonces necesitaría la delimitación de esa población, las edades, de pronto si te enfocas en algún estrato en especial, ¿sí me entiendes? Profe, en el municipio hay una empresa que se llama de enfermos, pero entonces la va a tratar sobre esa empresa. Entonces eso lo agregas en el segmento. O listo. Bueno. La propuesta de valor. Taratata, listo. Bueno, hablemos de esa propuesta de valor en cuanto a las necesidades que va a resolver. ¿Cuál sería la innovación? ¿Cuál sería esa característica esencial de la propuesta para impactar esa población? Pues, profe, para impactar a esa población, pues ya que lo está diciendo, es como primordial. En el municipio no hay una empresa de eso. Entonces yo creería que más que impactar, lo voy a hacer como evidenciar al pequeño municipio que sí se puede trabajar salud ocupacional en ese ámbito, ¿no? Y otra cosa, pues también puedo impactar, que ya no solamente va a ser en pausas activas, también se va a implementar como un pequeño campeonato inter en negocios o interempresas. Okay. Bueno, listo. Digamos que tienes una gran ventaja quizás al no tener una competencia directa, ¿cierto? Sí, profe. Bueno. Canales, bueno, esta parte, ta, ta, ta. Ok. Bueno, estos canales, estos cuadros. Es importante tenerlos quizás a la hora de poder, a poder reducir quizás algunos como tener algunos formalismos, podría ser. También a la hora de pronto también tener el mismo control sobre la población, de una manera u otra reducirse quizás. Algunas cosas eventuales, entonces digamos que eso puede cubrir necesidades de la empresa, eso es importante.
Pero acá en los canales también necesito que menciones lo que es los canales, ya sean directos para compra, para evaluación, para proporcionar ese mismo valor a los clientes, quizás garantizar la manera en que ellos puedan generarle una evaluación a la empresa. ¿Listo? Entonces ahí digamos qué canales podrías utilizar para que los clientes tengan una comunicación directa contigo. Profe, de pronto en la parte de arriba tengo pues como unos canales que son las redes sociales, que es Facebook e Instagram. También se va a presentar pues Sí. algo presencial, que es el mismo sitio donde se encuentra como ubicado. Y las otras son las redes sociales, donde se pueden como indagar. Ahí más arribita, profe. No sé si ya lo vio. En el primer punto. Ay, 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 nomás. Ahí abajito dice Ah, redes okay, sí. sociales. Tengo ahí las redes sociales como unos canales que ellos pueden indagar o pueden preguntar. Bueno, listo. Una lista de tratar a los clientes. ¿Cómo haces para determinar estos ingresos? Pues, profe, mirándolo, digámoslo, por el pequeño municipio, digámoslo, lo traté de una persona a 10 personas, ¿sí? Ya que, pues, en algunos negocios los trabajadores no son más de 10 personas, ¿sí? Entonces, es como una pequeña, digámoslo, una persona de 12 mil pesos, ¿sí? De pronto dirán, pero ¿por qué tan barato, sí? Pues, como es nueva empresa, entonces, primero, pues, tenemos que tratar de hacernos conocer, ¿sí? Para sí mismo tener un buen conocimiento y tener buenas objetivos, yo creería. Bueno, independientemente o sea, del valor que tú le quieras dar a tu empresa, de decir que sea barato, caro, que sea accesible para las personas, debes tratar de investigar sobre el promedio de esos mismos productos en alguna empresa similar. Así no sea independientemente de ahí, o sea, que sea otra empresa de otro sitio, ¿sí? Hay que mirar precisamente como ese interés de los clientes y de las mismas empresas para poder ver ese precio promedio. Listo, precisamente por eso hay que realizar un análisis de las competencias y mirar las estrategias en cuanto a esas competencias, en cuanto a cómo ellos ofrecen también sus productos o servicios. Listo, ya de acuerdo a eso uno puede establecer quizás el monto, de pronto también un número total en ventas, ya sea también por paquetes, por periodos, por tiempo, ¿listo? Esas hay que mirarlo en varias formas. Listo, profe. Bueno, creo que alguien iba a mencionar algo. Profe, el tema de los costos de Ángel, pues el profe ya lo Ok. dijo que es importante sí, analizar la demanda y los costos de la competencia para poder hacer un análisis de qué Sí. costo voy a incluir en mi empresa. Exactamente. Entonces eso debes también y agregarlo dentro de los ingresos. ¿Listo? ¿Cómo vas a representar ese dinero? Pero de acuerdo también a qué segmento de mercado. ¿Listo? Puede que ahí en el municipio no exista esa competencia directa, pero quizás en el municipio, otro municipio aledaño, pues puede que sí. O puede que de pronto hayan empresas que simplemente vayan a desarrollar sus mismas proposiciones de valor y no necesitan ser del municipio. Pueden ir ocasionalmente. Y eso también puede influir. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, no, en este caso no tendría ya más preguntas. Ya hay varias cosas que debes agregar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo, Ángel. Ah, bueno, acá Julián se desconectó y tenía el trabajo de Julián ahí a la mano ya. Entonces voy con Cristian. Cristian, es que el tuyo está en PDF, lo puedes compartir.
Sí, señor. Listo, adelante. ¿Ya la podemos visualizar? Sí, ya está cargando. Listo, entonces tengo el PDF o el Word, profe, ¿en cuál los Cualquiera, no hay dos? problema. Listo, en PDF. Después digamos que esta es la segunda parte, no está unificada con la primera, entonces la misión y visión están en el trabajo que se envió en la primera. Entonces esta Listo. es solo la segunda. Listo, profe, ya. Bueno, Agranda un Cristian. poquito. No, ahí está bien. Háblanos de tu tipo de segmento. ¿Cuál sería la razón de esa organización de esa manera y las características, los objetivos de acuerdo a la segmentación? Listo, profe. Acá vemos, profe, pues que el tipo de segmento, segmentación que se denominó a la empresa, es mercado segmentado, ¿sí? Okay. Porque busca, digamos, satisfacer las necesidades de cada cliente, pero no son necesidades grupales, sino son necesidades personalizadas o necesidades individuales. De allí, pues, que sea un segmento de mercado o un mercado segmentado, profe. Ese sería el tipo. Listo. Acá. Con la intención de poderle dar a la persona o al usuario los porcentajes adecuados de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales que ayuden a complementar la alimentación de los clientes. De allí, pues, la segmentación de mercado o el tipo de mercado segmentado. Características. Decidimos resaltar dos tipos de tres, cuatro tipos de cinco, un, dos, tres, cuatro tipos de características. La primera es geográfica. Los clientes, pues, serán clientes ubicados en la red Sabana Occidente, profe. Estamos hablando que estamos acogiendo todo lo que es la parte Sabana Occidente, como lo es Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá. Esa sería la geografía, profe. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahí está bien. Ah, qué buen silencio, listo, muy bien. En la demografía va la inclusión de hombres y mujeres mayores a 18 años hasta los 60. ¿Por qué este tipo de edades o por qué este rango de edad? Sabemos que en etapas prepuberales los niños requieren o los adolescentes requieren demandas, energías diferentes a un adulto. ¿Y por qué está a los 60? Porque a partir de los 60 pues empieza la etapa o la de adulto mayor, donde hay una deficiencia de ciertos minerales y proteínas y carbohidratos que nuestro cuerpo va perdiendo por la edad. Entonces, de allí hasta los 60, porque si no tocaría hacer otro plan donde incluiríamos o el porcentaje de proteínas o carbohidratos según la condición de la persona, pues aumentaría. La sociografía, lo ideal es que sean clientes, que sean activos, perdón, y que hagan una actividad física por lo mínimo 3 veces por semana, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, profe. La parte conductual va dirigida a clientes que están vinculados a un plan de entrenamiento personalizado o dirigido o dirigido por profesionales. No la persona que va al parque y hace barras, hace calistenia, o la persona que sale a trotar. Esta gente no iría incluida ya que pues va de la mano con un profesional. El profesional nos dará esos porcentajes de demandas energéticas o calóricas que requiere la persona pues para poder inventarle nuestros productos de Vital Lork. Ese sería como la caracterización y la segmentación, profe, que menciono. Listo, Cristian. Bueno, y es válido, está bien. Bueno, hablemos de acuerdo a la propuesta de valor, ¿sí? Precisamente esa razón por la cual los clientes van a elegir esta empresa. Listo, profe. Entonces Pero te vamos a pregunto algo puntual y es, ¿cómo sería
esa accesibilidad a esos productos? La accesibilidad sería la vinculación. Nosotros estar vinculados como empresa de productos alimenticios, vincularnos con entidades o empresas que den los servicios de entrenamiento, ya sea personalizado, cosa que el entrenador pueda brindarles un plan complementario sobre la nutrición y alimentación, profe. Sería ese primer, esa primera población que vamos a intervenir, profe. Bueno, y es válido y es interesante esa forma de poder proporcionar valor. ¿Y cuál sería entonces la innovación de este producto? Porque digamos que ahí hay competencias. Claro que sí, profe. La innovación sería, digamos, estructurar un plan de entrenamiento, como lo mencioné anteriormente. Yendo con un comité disciplinario como lo es el entrenador, que en este caso sería el metodólogo o el que realizaría el plan de entrenamiento, iría un nutricionista, el cual sería la guía de nuestras demandas calóricas. Nosotros como empresa fabricaríamos los productos de acuerdo a la demanda del cliente, se convertiría aún más personalizado. Y podríamos hacer, la innovación es que podríamos hacer un vínculo ofreciendo maratones fin de semana de actividad física con alimentación saludable. Okay. Acá más adelante creo que lo mencioné, yo creo que ir bajando y mirando, profe. Eso sería, digamos, la respuesta. Bueno. Ya que estamos hablando de precisamente tanto de esa innovación y esa accesibilidad, pasemos directamente a los ingresos. ¿Cómo definirías, según lo que estás mencionando, esos ingresos? Listo, profe. Entonces, los ingresos. Acá, ingresos. ¿Quién llegó? Acá vemos los ingresos de la sería esta una referencia o como la competencia. Okay. Y nuestros ingresos, acá los tenemos, profe. Tome un solo producto, que es un producto y es el producto que más se vende y que a la gente le llama la atención. Y pues que la empresa también de Maden Secret está ofertando y también tiene una buena demanda. Entonces tome estos dos productos como referencias porque abordamos gran cantidad de productos para poder hacer ese tema de los precios y de los costos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque tú estás hablando de un plan complementario donde iría el producto, iría también la intervención de nutricionista y entrenador, o sea, ¿cómo ofrecerías ese paquete ahí? Ah, digamos que el paquete sería completo. Como entrenador, llega su cliente y él le va a ofertar el plan de la mano del nutricionista y la fábrica que le va a brindar los productos que requiere. Entonces, si el entrenador fue el que buscó el cliente, entonces ese cliente del entrenador va a tener un porcentaje tanto por parte del nutricionista, del profesional de nutrición, y nosotros como empresa le vamos a dar un porcentaje a ese cliente que el entrenador llegó a sus manos. Si la persona o el cliente llega a las manos de la fábrica del producto de la empresa, nosotros vamos a hacer el que va a dar ese porcentaje. Ah, no, el entrenador y el nutricionista haría ese descuento. O sea, cada persona, y si el nutricionista encuentra a una persona que quiere hacer entrenamiento de actividad física, pues las demás, digamos, variables, vamos a ser los que van a ofertar los porcentajes de descuento. Bueno, esa parte. Esa sería la estrategia. Esa parte debes definirla en cuanto a los ingresos, listo. Sí. Porque ahí habría que analizar, o sea, sería para mí, viendo los mercados y viendo quizás lo que ofrecen las empresas, sería algo costoso tener entrenador, nutricionista y los productos alimenticios en una sola parte. O sea, sería un buen beneficio, pero creería que podría ser algo costoso. Entonces, sí, esa parte para que la revises bien ahí, listo. Listo, listo. Bueno, Cristian,
De esa misma manera, me imagino que podrías manejar quizás algunos recursos clave. ¿Cuáles podrían ser propios? ¿Cuáles quizás de pronto alquilados? ¿Cuáles serían algunos socios estratégicos? Listo, profe. Estos recursos, hablamos de los recursos humanos. Serían, digamos que el cliente mismo generaría las ganancias para nuestra empresa. Los físicos sería pues buscar la manera de que esos ingresos, esos recursos generados nos puedan dar para también poder comprar maquinaria y materia prima para que el crecimiento de la empresa sea intelectual, promocionar programas de hábitos saludables y charlas. Acá este es un punto clave o importante, ya que cualquier persona que quiera incluir a esta charla, vamos a cobrar un costo no muy elevado, pero pues esto va a generar ingresos para nuestra empresa. La charla puede ser virtual o también presencial. Y económicos, pues buscaríamos también unos préstamos para el crecimiento y capacitaciones de los empleados. Listo. Bueno, de acuerdo a lo que hablamos ahorita y lo que ya hemos ido mencionando, entonces revisa por favor algunas cosas ahí puntuales para agregarlas. Y listo, eso sería todo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, me falta Julián y John Santiago. ¿Sí? John Santiago es. Sí, señor. Listo. ¿Tienes el tuyo ahí a la mano? Sí, profe. Entonces, porfa, presentas y empezamos. Vale. Listo. Listo. Bueno, hablemos de ese tipo de segmento y esas características que complementarían ese segmento. Listo, profe. Entonces, bueno, primero, digamos que hablando de una manera general, en la parte del segmento de mercado, digamos que la empresa quiere alcanzar, digamos, a lo que son niños, jóvenes y personas que quieran mejorar su estado físico o continuar un proceso deportivo en este deporte, en el ciclismo, hablando específicamente. Digamos que lo que se quiere resolver con esta empresa, el problema que se quiere resolver es disminuir la falta de conocimientos en cuanto a la práctica y al entrenamiento deportivo de este deporte. Y digamos que bueno, la empresa se basa, digamos, en un segmento o se orienta en un segmento de nicho de mercado. Lo que dice que es que se enfoca es en un mercado específico. Entonces la empresa se quiere, digamos que, orientar hacia esas personas que quieren practicar como tal lo que es el ciclismo y mejorar en la parte de su rendimiento deportivo. Entonces, como características en la parte geográfica, la empresa, digamos que se ubicará principalmente en la ciudad de Bogotá y en donde se pensaría tener la sede principal, los gimnasios y digamos que todas esas instituciones del club. En la parte demográfica, la idea es, bueno, hablando hablando deportivamente, pues en la parte de como es un club, entonces la idea sería abarcar una gran cantidad de edades y estas subdividirlas por categorías. Y de esta manera, pues que cada categoría pues tenga la asignación de un profesor y este tipo de cosas que pues requiere un club. En la parte psicográfica, bueno, acá no sé si lo habré entendido mal, pero pues yo puse que, bueno, este apartado no será añadido, ya que las clases sociales y el estilo de vida y demás características en el club
no serán importantes. Lo importante es consagrar un equipo que trabaje como uno solo, sin preferencias. Y en la parte conductual, puse que lo importante de la empresa es que los clientes reconozcan la gran calidad de trabajo de los deportistas y a los deportistas y que logren tener una gran lealtad hacia el equipo, ya que evidenciando un gran servicio por parte de los trabajadores, esto incentivará el cariño hacia el club. Bueno, listo. Bien. Bueno, no, ahí está, digamos que de acuerdo al tipo, sí, lo ideal sería abarcar precisamente ese nicho y potencializar fuerte ese segmento. Bueno, hablemos de esa propuesta de valor y hablemos en cuanto a precisamente cómo garantizas la satisfacción del cliente mediante ese servicio. Bueno, yo creo que, bueno, básicamente la satisfacción del cliente depende de las experiencias que tenga y esto va muy ligado dependiendo de los docentes. La idea es tener docentes que estén capacitados para de verdad entregarles una muy buena calidad en los entrenamientos a los deportistas. Yo creo que todos los que hemos practicado deporte y hemos tenido la suerte de tener de pronto entrenadores que hayan tenido una muy buena capacitación, siempre nos dejan como con esa, o sea, nos dejan marcados como básicamente toda la vida, dice. Entonces yo creo que eso es lo que podría hacer que el club pues mantenga a sus clientes. Ok, listo, bien. Eso me parece muy interesante, me parece muy válido y apoyo esa parte. Porque sí, precisamente, nada más en la formación académica, uno queda como siempre con esas experiencias de algunos docentes que marcan esa educación y esa enseñanza. Y eso es válido porque eso también funciona de una u otra manera también en este tipo de propuestas. ¿Listo? Cuando hay precisamente intervención de entrenadores, profesores. Listo, entonces eso es una buena proposición. Bien. Canales. ¿Cuáles proporcionan ese valor al cliente? Perdón, profe. ¿Cuáles son los canales que van a proporcionar el valor para el cliente? Bueno, entonces yo como canales, digamos que lo que he podido ver en otros clubes es que se orientan mucho por las redes sociales y escogí esa opción ya que pues valga la redundancia, es una opción que permite que los clientes puedan interactuar bastante con la empresa y asimismo puedan opinar y dar sus experiencias o sus aportes hacia la empresa. Entonces yo creo que las redes sociales serían, digamos que los canales principales. Ok, listo. Y última pregunta que tengo es, ¿cómo involucras tus fuentes de ingreso ahí? ¿Cuál es el modelo? El modelo que había escogido fue por suscripción. Entonces, básicamente, como se maneja en un club deportivo normalmente, es que el cliente pues paga una suscripción o una mensualidad. Digamos que esto pues va de la mano dependiendo de cómo vaya creciendo el club y qué tipo de elementos y qué pueda ofrecer uno en ese momento. Se va, digamos que haciendo esa evaluación del precio de la mensualidad. Entonces, sería por suscripción. Ok, bueno, listo. Listo ya. Me parece acorde lo que vas trabajando, lo que vas generando en las respuestas también. Precisamente, digamos que esta va a ser como la dinámica para su sustentación final. Van a hacer preguntas precisamente de todas las componentes del modelo Canvas. Y la idea es que ustedes puedan definir muy concreto y puedan resolver esas inquietudes que de pronto se van a generar. Listo.
importante que porfa le den claridad de pronto a esas cositas por ahí que se mencionaron en algunos trabajos para que están resueltas esas dudas. Me hace falta solamente Julián, por ahí pues está como ocupado. Realmente quería ver también el trabajo de Julián porque es uno de los que estaban completos. Entonces, pues bueno, esperemos a ver. Bueno, chicos, por otra parte, les voy a mostrar este. Este va a ser, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Este va a ser el corpus del trabajo final. O sea, esta es la guía para la elaboración del trabajo final. Bajo este formato, ustedes van a entregar su propuesta económica, su modelo, todo. Acá están los diferentes elementos del modelo Canvas. Está la explicación de cada uno de los elementos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es simplemente quitar, digamos, esta información y poner lo de ustedes de acuerdo a su creación de empresa, de acuerdo a su modelo. ¿Listo? A su propuesta. Profe, llegamos los subtítulos, qué pena, llegamos los subtítulos. Los subtítulos, digamos, no, solamente, digamos, las partes importantes como introducción, digamos acá, modelamiento, sí, esto sí lo pueden dejar, fundamentación, marco referencial, porque esos son como los apartados de cada uno de los textos, ¿sí? Segmento de mercado, pues solamente quitan de aquí para abajo y pues agregan lo de ustedes. Pero todos manejen este formato, estos cuadros. Acá en el último dice presentación del lienzo del modelo de negocio. Acá traten de tomar un pantallazo de donde van a hacer su lienzo y lo ponen acá. Listo. Esto lo voy a dejar ya una vez en la semana 12. Acá referencias. Listo. Quiero que lo revisen y la otra clase, si algo me cuentan, de pronto alguna duda. Profe, no lo entendí lo del lienzo, qué pena. Listo, ya les explico esa parte. Bueno, acá ustedes van a poner un pantallazo de lo que va a ser su lienzo. Listo, hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí claro y ya les muestro cómo es el lienzo. Entonces, el lienzo va a ser la manera en la que ustedes van a sustentar su trabajo. Ustedes no van a sustentar su trabajo con ese corpus. El corpus es el trabajo escrito, que es el trabajo final. Eso es una nota, eso es hasta aparte. Para ustedes sustentar su trabajo, ustedes deben elaborar un lienzo. ¿Qué es un lienzo? Es precisamente la representación gráfica del modelo Canvas, que ya lo hemos venido revisando. Ahí pueden ver mi pantalla, sí. Sí, señor. Entonces, ustedes tienen la opción de elegir cómo lo van a hacer. La idea es que mediante este gráfico, mediante este lienzo, ustedes puedan representar su modelo, su empresa. Listo, su proyecto. Entonces, pueden sustituir, no, pueden sustituir imágenes. Listo, pueden agregar. La idea no es que agreguen tanto texto. La idea es más que de pronto se guíen o se basen de pronto en imágenes, de pronto en cosas muy puntuales mediante las cuales ustedes puedan ir hablando de cada uno de los elementos. Listo. Entonces acá esto es un ejemplo. Esta es la representación que hace el modelo y este que está acá es un ejemplo de un trabajo pasado. Entonces vean que ellos acá utilizaron esta forma, utilizaron una presentación en PowerPoint y lo que hicieron fue ir incluyendo todos los elementos del modelo Canvas. Listo, y mediante esta solita diapositiva y fueron explicando todo. Acá está el complemento, pero digamos que acá, pues esta parte sí queda como muy, muy vacía porque la mayoría están acá. Listo, pero esto es un ejemplo de cómo podrían realizarlo. Entonces acá vemos que la proposición de valor está en todo el centro. Esto era, la propuesta fue una escuela de fútbol playa. Entonces acá vemos en todo el centro, vemos la propuesta de valor. Vemos allá quizás
algunos recursos en cuanto a se me fue la palabra, en cuanto a la relación con los clientes, ¿sí? Acá en esta esquina están canales. Acá vemos algunos, bueno, estos serían recursos, estos serían también canales. Acá de pronto podría ir otra relación en cuanto de pronto a asociaciones o esos mismos recursos clave. Listo. Acá, bueno, resultados. Entonces, esta fue como la idea de ellos. Listo. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, profe, bien, claro, digamos que hay que permanecer con la idea global del lienzo, pero pues uno lo puede modificar como quiera. Lo ideal es que tiene que tener un orden y una coherencia entre cada uno de ellos. Sí, entonces esta es la gráfica inicial y bajo esa ustedes se guían. Bajo esta guía, por ejemplo, lo que les digo, este es un ejemplo que realizaron. Y acá, pues bajo esto ustedes van a sustentar su trabajo. No me van a llenar de mucho texto ni cosas de o muchas diapositivas porque no es la idea. El modelo Canvas, precisamente su pitch, se representa a través de esto. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en la sustentación final. Listo, el corpus ya es totalmente aparte porque ahí ya pues va detallado todo el trabajo que se hizo en el semestre. Pero esta va a ser la forma en que van a sustentar. Bueno, estaba pensando algo. Profe, en el formato de Word, donde está la imagen de modelo Canvas, borramos ese, le tomamos el pantallazo a este y lo pegamos ahí. Exactamente, eso era. Eso era lo que les iba a mencionar que faltaba. Entonces, en el corpus, ahí donde estaba el lienzo, si quitan esa imagen y lo que les decía, pueden tomar el pantallazo y lo ponen ahí, lo recortan y lo pegan. Listo, chicos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, Pero, o sea, ¿usted son nos los. enviaría? Hágale, compañero, tranquilo. No, decía que sí, o sea, solo se va a presentar en ese formato, en ese que usted nos está mostrando, no hay necesidad de hacer, digamos, la presentación en diapositivas ni nada de eso, ¿sí? No, solamente bajo el lienzo. Ok, profe. Profe, el lienzo, qué pena, lo podemos ir diseñando y usted nos puede dar correcciones. Sí, señor, claro que sí. Precisamente por eso les menciono todo eso desde ahorita, porque esto viene siendo para la cuarta semana. O sea, esto lo sustentan ustedes. Estamos a 28, 4. Para el 18 de noviembre serían sustentaciones. 25 es el parcial y nota final. Entonces, ya. El 18 deben tener su lienzo y su corpus ya entregados. Listo. Entonces, básicamente, eso sería lo que vamos a trabajar este corte. Su lienzo lo pueden ir diseñando porque precisamente esa es una de las notas, o sea, de las notas que componen el corte va a ser la sustentación final, el corpus, el lienzo y el parcial. Listo. Y bueno, está el día de hoy, pero digamos que ya tiene un valor pequeño al comparación de las otras. Bueno, chicos, preguntas, dudas. Todo claro, profe. Listo. Bueno, siento que hay algo que se me pasa, pero no recuerdo bien qué es ahorita. Regálenme 5 minuticos, chicos, porque sé que es algo que hace falta acá.
dentro de esto. Voy a revisar acá mis cosas. Bueno, listo. Ya recordé qué era y era bastante importante. ¿Qué creen que les hace falta a sus proyectos para darlo a conocer? ¿Alguna red, página web? Bueno, no como tal, algo así tan físico, bueno, tan físico no, sino como tan, no, algo más. Publicidad, profe. Exactamente, publicidad. Entonces, eso también lo van a diseñar. ¿Listo? Se podrían basar quizás utilizar el lienzo también, pero adicional al lienzo, la idea es que puedan generar, no sé, algún tipo de publicidad que funcione para también quizás dar a conocer su proyecto. Listo, eso sería otra cosita ahí puntual. Si de pronto van a utilizar, no sé, un video, una imagen, que sea algo muy corto. Por lo general, ustedes han visto que publicidad, propagandas y videos no son más de que 30 segundos, máximo un minuto. Entonces, para que también diseñen la publicidad de su proyecto. Pueden utilizar cualquier recurso, cualquier forma de publicidad de lo que hoy en día se utiliza a manera de dar a conocer un producto o un servicio. ¿Listo? Si de pronto, no sé, van a contratar un famoso o algo así, lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de eso? Todo claro, No, no, profe. señor. Señor. Claro. Bueno, chicos. Entonces, puntualmente eso era lo que quería desarrollar el día de hoy, darles a conocer cómo vamos a trabajar nuestro último corte, nuestros trabajos y nuestra presentación final. Bueno, la otra clase les voy a compartir la presentación de estrategias de producción. Listo. Ya ahorita voy a dejarlos como descansar. Siento que fue como harta información el día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe, claro. Bueno, chicos, y vayan trabajando, no dejen todo para última hora. Les recomiendo que vayan adelantando cositas, vayan mejorando
pronto las cosas puntuales que se revisaron hoy. Ahí en la plataforma les voy a dejar el corpus y ¿qué haría falta? No solamente el corpus. De pronto dentro de la actividad para la otra semana, si van adelantando, lo podemos ir revisando. Listo, trataré de generarles y darles espacio quizás de la clase para adelantar cosas, para que no de pronto no se sientan colgados y atareados con otras materias. Listo. La exposición de sociedades es algo sencillo. También lo podemos desarrollar incluso en clase. Listo. Entonces, chicos, nos veríamos dentro de 8 días. Gracias. Vale, profe, hasta luego. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Buen día, chicos.